Más de 500 personas esperaron afuera de la iglesia Baza al sur de Sacramento para dar el último adiós a Stefan Clark de 22 años. Familia cercana, amigos y residentes de la comunidad llegaron con flores y fotos del joven afroamericano que murió tras ser baleado 20 veces por oficiales del Departamento de Policía de Sacramento quienes creían que estaba armado. Su hermano, Stephen C. Clark, quien ha expresado de varias formas su dolor hoy no fue diferente y dijo que el nombre de su hermano no morirá. Vamos a construir bibliotecas, centros de recursos en nombre de Stefan Clark. Para que generación tras generación recuerden a mi hermano. Mensajes de apoyo y amor hacia la familia sobraban, pero Al Sharpton, activista nacional de la comunidad afroamericana, dirigió palabras fuertes a quienes han sugerido guardar la calma. No le digas a la gente con dolor cómo manejar su dolor. Y amigos de la familia agregan quienes sufrirán más son los dos hijos quienes ahora vivirán sin su padre. Invitados especiales quienes asistieron a esta ceremonia en una rueda de prensa dicen que la muerte de Stephen Clark ha despertado a la nación y que esta ha empezado un movimiento para nuevos cambios. Esto no es un problema local, ese es un problema nacional en el que el presidente necesita enfocarse. Tiene que haber más control sobre las armas de fuego y una reforma de protocolos en los departamentos de policía para prevenir tragedias como esta. En Sacramento, Susana González, Somos Noticias, Telemundo.